Buenos días, clase. Buenos días. Hoy vamos a ver cómo configurar una cámara, cómo aprender a iluminar un croma y lo principal, cómo extraerlo también. Porque si no, no nos sirve de nada aprenderlo primero y no saber extraerlo. O saber extraerlo y no saber lo otro. Bueno, resumiendo, todos estos pasos los vamos a ver hoy aquí para dejar claro en un tutorial muy corto, que no sea pesado, entretenido, y lo que pido es que no me distraigan mucho. Si tienen alguna duda me la preguntan, pero si no tienen dudas no me las preguntan. Y si no me preguntan nada, mejor vamos más rápido. Porque por ahí me complican, entonces prefiero ir hablando yo y ya está. Nada, pueden preguntar. Profe. Sí, dígame. ¿Puedo ir al baño? Es que me dieron ganas. Vaya, Yo empecemos así, me empiezan a distraer. No copien a este, Va rápido. No espero a nadie, Iluminé el croma de manera independiente, con dos luces, y lo principal, que el sujeto, en este caso aquí, yo, me ponga a un metro de distancia como mínimo, para que esa luz no me contamine a mí. Yo me tengo que iluminar de una manera independiente. Vuelvo a repetirlo. Muy importante analizar la iluminación que tiene el fondo que vamos a utilizar para recrear esa iluminación en nosotros, en este caso en mí, para que quede muy bien la composición y para que sea creíble. Fundamental. ¿Me entendieron? Sí. Fundamental, Dejen de hablar ahí, me distraen. Me puse una luz principal de ese lado y una luz rebotada por este, para simular la luz del fondo. Y también una luz de contra que viene por detrás y me gusta mucho cómo queda, para separarme un poquito del fondo. En cuanto a la configuración de la cámara, utilicé una obturación de 1/160 para de esa manera que no se genere tanto desenfoque de movimiento. Así es mucho más fácil extraer el croma. La normal, a la que está acostumbrada el ojo humano, es 1/50, que es el desenfoque típico de movimiento. De esta manera, al subirlo, lo que conseguimos es que esos desenfoques sean mucho más nítidos. De esa manera vamos a extraer el croma de una manera mucho más efectiva. Bien, ¿no? ¿Podemos retomar el clarito? Tema desde el principio? No me quedó claro. Seguimos. A la vez tengo que subir la ISO también para compensar, porque si no la imagen se me queda muy oscura. Y una vez que tenemos claro el tema de la iluminación y de la configuración de la cámara, vamos a extraer el croma. En Final Cut Pro voy a incrustador, ya se puede ver que al estar bien iluminado se quita muy rápido, muy fácil, es muy buena la extracción sin hacer nada, simplemente aplicándole el efecto. Y para quitar un poquito el borde negro que se ve ahí en la imagen, voy a contraer, expandir y lo pongo en -1. Luego voy a luz envolvente y de esa manera, aplicándole un poquito de cantidad, lo que logro es difuminar un poco los bordes y que la luz, en este caso del fondo, contamine un poco mi imagen y esos bordes se difuminen y de esa manera quede mucho mejor y más integrada la imagen mía. Este caso. Mira. Para que no se pierda detalle de las gafas, producto de que el cristal me está dejando ver lo que es el croma por detrás a la hora de que yo me pongo de lado, lo que hago es ir a visualización y activo el modo de transición. Ahí le toco los niveles del blanco, los voy bajando, los desplazo hacia la izquierda, hasta ir rescatando un poco de esa imagen y que no se me pierda lo que es la gafa, pero con cierto cuidado. No podemos pasarnos porque si no luego nos van a aparecer artefactos en la imagen. Es jugar un poco y ir compensando en no perder la información de la gafa, pero a la vez no perder calidad en la imagen también, ¿no? Al clip que contiene mi imagen le aplico una máscara para quedarme con lo que me interesa, y a la imagen del fondo la amplío y le aplico el desenfoque gaussiano, solo un punto como para desenfocarlo un poquito. En la imagen mía hago una corrección de color básica tocando la exposición y la saturación. Un paso opcional sería asignarle un movimiento de cámara, si quisiéramos. No sé si este caso va a quedar bien, pero vamos a probarlo. Selecciono los dos clips y hago un nuevo clip compuesto. Y de esa manera lo que hago es asignarle un movimiento de cámara con el efecto dispositivo portátil. Estudiate el nombre. Con el efecto dispositivo digital portátil. Y ya le vamos tocando los parámetros hasta que vemos que nos gusta el resultado. A nuestro gusto y piacere. En After Effects lo primero que hacemos es ir a color selectivo, seleccionar verdes, el cian, amarillo y negro lo llevamos al 100 y el magenta -100. De esa manera vamos a resaltar mucho más el verde del croma. De esta manera conseguiremos poder extraerlo de una manera mucho más eficaz. Vamos a Keylight, su presión. Tengo dudas. Pongo que y salen varios. Déjame explicar. ¿Tres? Ahí voy. Es que si me corto antes de tiempo no... Esto va a ser más largo. Viene ahora que lo explico, tranquilo todo. Vamos a Keylight, supresión de rebase avanzada, y con el gotero seleccionamos la parte verde más cercana a mi cara. En vista Screen Mate subo los valores del negro y bajo los del blanco. Lo principal de esto es que se quede la imagen negra y blanca. Lo negro es lo que se va a extraer y lo blanco es lo que vamos a conservar de la imagen. Luego cambio a resultado intermedio. Para que no se pierda detalle de las gafas, producto de que el cristal me está dejando ver lo que es el croma por detrás a la hora de que yo me pongo de lado, lo que hago es ir a Screen Mate y bajar los volúmenes. Los volúmenes no, me están distrayendo. Los volúmenes. Silencio por ahí, vos. Lo que hago es ir a la vista Screen Mate y
bajar el blanco, los niveles del blanco, un poco. Siempre con un poco de cuidado, vuelvo a repetir poco y nadie se burle por ahí, ¿eh? Ya que si nos pasamos pueden aparecer artefactos también en la imagen en el resultado final. Y tampoco interesa, entonces hay que hacer un equilibrio ahí. Una vez que lo tenemos, vamos al resultado intermedio y luego bajamos al K-Cleaner. El K-Cleaner lo que hace es difuminar un poco lo que es el borde de la imagen. Yo normalmente lo pongo al 50, porque si no es muy exagerado y no me gusta cómo queda, lo difumina bastante. Con un 50 a mí me funciona muy bien. Y la última opción la habilito para quitar los reflejos que se producen del croma en la imagen mía. Los reflejos que se reflejan en mi cara. ¿Capisci? Para quitar ese pequeño borde negro que tiene mi imagen, lo pongo normalmente en menos 1, que siempre me suele funcionar bien. En este caso le pongo menos 2, pero con menos 1 a menos 2 tiene que funcionar muy bien. En la capa mía aplico una máscara para conservar la parte de la imagen que me interesa. Y luego en la capa del fondo lo que hago es ponerle el efecto desenfoque lente de cámara. Ese funciona muy bien, mucho mejor que el gaussiano, ¿eh? Tomen nota, ¿eh? ¿Cómo lo llevamos? ¿Bien? Ahí va, estoy poniendo onda, ¿eh? Para que ahí sea va. Más, no sé. Vos estás durmiendo ahí. ¿Qué querés? Es un embole. Bueno, hago lo que puedo, intento hacerlo de la mejor manera, ¿qué quieren? No sean tan exigentes. Dale. A la vez aplicamos el efecto tinción para asociar el negro con el cuentagotas a las gafas, que es lo que más negro veo, y el blanco, por supuesto, a la bata, que si ya no ven el blanco, es que tienen que usar gafas como yo, ¿eh? ¡Y en pedo! De esa manera igualamos la imagen y ya luego es ir tocando el mix, el nivel de tinción, para que de esa manera la vayamos ajustando en el porcentaje de salida con la imagen mía. Vamos a crear una capa de ajuste y le vamos a aplicar el efecto Lumetri. Para de esa manera hacer una corrección básica en cuanto a la exposición y a la saturación. Y de esa manera podamos dejar acabado el vídeo. Y ya como algo opcional se le puede aplicar un movimiento de cámara. Para eso vamos a seleccionar las tres capas, vamos a precomponer, con la tecla Alt apretada vamos a posición y ponemos Wiggle, la expresión Wiggle. Sí, eso nos va a dar un movimiento, ¿lo dije bien? Un movimiento aleatorio a la imagen en cuestión. Donde el primer valor es la frecuencia, con qué frecuencia vas a querer que tu valor se mueva por segundo. Y el segundo valor es la amplitud, cuánto se permite que su valor cambie por encima o por debajo del valor inicial. Resumiendo, que lo estaba leyendo, ¿qué quieren? ¿Que sepa todo? Sí, no. Claro. Se pone un número, una coma y otro número. Y ahí ya vas viendo si te gusta el resultado. Es ir probando. Esa es la conclusión que saqué yo en todo este tiempo que vengo utilizando el programa. Bueno, querida clase, como vieron, si el croma está bien iluminado, no hay ningún problema, lo quitamos todo muy fácil. Así que ya saben, configuración de la cámara, iluminación y luego la extracción. En el programa que utilicen, los conceptos son muy similares, es todo muy parecido, programa arriba, programa abajo, al final, los conceptos son los mismos. Así que si les gustó la clase, me pueden dar un like, es un apoyo muy bueno para mí, así sigo preparando otras asignaturas, cosas que podamos ir aprendiendo entre todos, porque eso se trata, es entretenido esto y hace que uno aprenda, ¿eh? Y a la vez, podamos aprender todos juntos, que eso es lo importante. Así que nada, sin más me despido. Bien. A seguir creando, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Otra vez? Y bueno, me dieron ganas. ¿Cuántas veces vas a ir al baño? Vuelvo rápido. Para. Bueno, va, dale. Ya terminó la clase.